el modelo renta-gasto y su utilidad en la macroeconomía. El equilibrio. El equilibrio se produce donde la demanda agregada es igual a la renta. Gráficamente, el equilibrio viene dado por la bisectriz del ángulo formado por el eje de la demanda agregada y la renta. La bisectriz indica los puntos en donde la demanda agregada es igual a la renta. Así, si la renta vale 4, la bisectriz nos proyectaría que la demanda agregada también vale 4, indicando que se cumple la condición de que la demanda agregada es igual a la renta. ¿Cómo se obtiene la renta de equilibrio? Sabemos que la demanda agregada es igual a A más la propensión marginal C por 1 menos T por la renta. De este modo, si la renta es igual a 0, la demanda agregada será igual al valor de A. En el gráfico, se refleja que en el origen, la demanda agregada toma el valor de A. Pero si se produce un aumento de la renta, la demanda agregada crece. ¿Por qué crece? Porque el valor de la propensión marginal C por 1 menos T es un valor positivo, es decir, que la pendiente de la curva de la demanda agregada es positiva. De esta manera, se produce un corte entre la curva de la demanda agregada y la bisectriz. Es un punto de equilibrio que llamamos S o cero. El punto de equilibrio se alcanza para un nivel de renta que llamamos I estrella. ¿De qué depende la renta de equilibrio? La renta de equilibrio depende por una parte de la posición y por otra de la pendiente. Veamos un cambio en la posición. Si se produce un aumento de A a A', el valor de la demanda agregada en el eje vertical cambia hasta A'. Ese incremento es igual al incremento de A. La demanda agregada se desplaza entonces de forma paralela hacia arriba, debido a que la pendiente no cambia. Obtenemos así un nuevo punto de corte que llamamos E sub 1 y que da lugar a un nuevo nivel de renta de equilibrio llamado I estrella sub 1. Así, si se produce un incremento de A, será motivado por un aumento o un cambio en la posición de equilibrio y, por tanto, dará lugar a un aumento del nivel de renta de equilibrio. Veamos ahora un cambio en la pendiente. La pendiente depende de la propensión marginal C por 1 menos T, que hemos dicho que es positivo. Si este valor aumenta, la pendiente entonces será más inclinada. El punto en el origen no cambia, ya que el valor de A no ha cambiado. La curva se hace más inclinada y obtenemos así un nuevo punto de corte que llamamos E sub 1 y que refleja un nuevo nivel de renta I estrella sub 1. De esta manera, el cambio de pendiente reflejará un nuevo punto de equilibrio y un aumento de la renta de equilibrio.